retos que detectamos en los estudios sectoriales y de Extremadura fue cultura, patrimonio y territorio, ¿no? Como esa triada que va junta. Y pensamos en desarrollar una actividad que cubriese la parte más cultural, la parte más de patrimonio, ¿no? Explotar un poco el patrimonio desde una perspectiva también diferente, y eso lo detectamos en la zona de Valencia de Alcántara y la zona rayana, ¿no? Creemos que están pasando cosas muy interesantes en esa zona en torno a la cultura, en torno al patrimonio, en torno a la recuperación de cultura tradicional y, sobre todo, lo más importante para nosotros y que cumplía con la filosofía de lo que es el proyecto EFES, ese carácter transfronterizo entre España y Portugal, ¿no? Que el objetivo era fortalecer a asociaciones del tercer sector o asociaciones de la sociedad civil que están trabajando, tratar de ayudarlos a profesionalizar muchos procesos para que supiesen sacar el mejor rendimiento a todo el esfuerzo que hacen cada año, ¿no? El planteamiento del festival pasa primero por reconocer el territorio, saber qué personas hacen parte de ese territorio y desde ahí comenzar a trabajar para llevar a cabo el festival. Los proyectos e iniciativas que se constituyen en territorios como estos, donde estamos, son los que están marcando la pauta de desarrollo para movilizar la economía local. Es importante resaltar los valores de este territorio, ¿no? España, Portugal, donde la iniciativa, en este caso cultural, social y económica, pues está siendo bastante interesante para el desarrollo de la región. Territorios necesitan programas como este, precisamente de iniciativas que nos ayuden a centrar la innovación, a ser los protagonistas y los actores de la innovación. Permite a los territorios encontrar respuestas o por lo menos dar algunos hilos claves sobre los que se puede tirar. Lo que hemos intentado hoy es hacer una pequeña cápsula de lo que sería el funcionamiento de un laboratorio. Intentar enseñar en una mañana pues todas las partes que puede tener ese proceso, tanto de conocer experiencias inspiradoras, como de luego conectar a agentes, trabajar y colaborar, mapearnos en el territorio. De alguna manera, el enfoque es intentar aprender haciendo, más que teorizar mucho sobre cómo se hace un laboratorio, intentar dar una pildorita de cómo pueden ser las nuevas formas de innovar centrándonos en las personas.